Me morí en París con aguacero. Un día del cual francamente no tengo memoria. ¿Qué tipo de eso? Uno muere y se acabó. Ya sea en París o en Tombuctú. Siempre imaginé que tenía un momento terrible. Sin embargo, es tan simple. Ni más ni menos que deslizarse por un tobogán incontenible. O como entrar en un túnel sin fin. Sin duda todos tenemos la llegada de ya no más. Así que tenemos que simularlo. Algunos se mueren de miedo de morirse. Puedo asegurarles que es algo tan sencillo como el hacer. O tan complicado si se quiere. Porque hay quienes nacen a la fuerza con fuertes. Como si no quisieran hacer. Y hay quienes mueren tras una larga agonía como si no quisieran. Me morí un viernes santo de 1938 cuando España, mi España se desangraba. Voy a España. ¡Voluntarios! ¡Por la vida, por los buenos! ¡Matad a la muerte! ¡Matad a los malos! ¿Para dejar comenzar huyendo? No es mi caso. Yo siempre estuve muriendo. Con mayor precisión. Agonizando. Comencé a morir el 16 de marzo de 1892. Luego de pasar 9 meses deliciosos en la oscura y fiesta de mi vida. 1892, esto se llama de un año. Sí lo diría. Llegué a centenario sin mayor esfuerzo. Mi primer centenario coincidió con la celebración del quinto centenario del presunto descubrimiento de América. ¿Cómo es lógico? Todos homenajeaban a Colón y muy pocos acordaron de... ¿Nombre? César Abraham. ¿Apellidos? Vallejo Mendoza. ¿Lugar de nacimiento? Santiago de Chuco. ¿Santiago de Chile? Chuco. ¿Y eso dónde queda? Por la libertad. ¿La libertad de quién? De todos y de nadie. ¿De qué libertad se trata? Departamento de Libertad, Capital Trujillo. Trujillo, Extremadura. Extrema blanda y yo por el clima, muy helado. Me llamaba también la ciudad de la eterna primavera, aunque Santiago Chupes en las alturas del Perú, en la serranía. A más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Estado civil? Casado. ¿Con quién? Con las musas. Falso. Se llama Georgette Philippard y es francesa. No sé si lo sabe, ¿para qué diablos pregunta? Permítese a contestar. ¿Dónde vive? En donde pueda. Aclare. En donde me deja. ¿A qué se dedica? Soy un mate. ¿Mate? ¿Mate, mate, chocolate? No, con B de burro, no, con B chica. Mate, poeta. ¿Poeta? ¿Eso es profesión? Sin duda, profesión de fe. ¿De fe? Fe en el hombre. ¿Qué hacen los poetas aparte de emborracharse? Indagan dentro de sí, radiografía de la realidad, a oscuras del futuro. Palabrerías. ¿Cuándo nació? Un día que Dios estuvo enfermo, grave. Todos saben que vivo, que soy malo, y lo saben del 17 de enero. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Camino en la ternura. Mi padre duerme. Su semblante augusto que nunca pasé de corazón. Esta hora tan dulce. Y algo en el amargo seré yo. Y mi madre pasea ya los huertos saboreando un sabor y sin sabor. Esta hora tan suave. Tan ala. Tan salida. Tan amada.
Ya no reiré cuando mi madre rece en un domingo a las 4 de la madrugada, los enfermos, caminantes y encarcelados. Desde la columna de tus huesos que no puede caer ni a lloros, el cruzado ni el destino pudieron prometer ni un solo dedo suyo, así muerta y morfada, así. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Esperaos, esperaos, ya os voy agarrando, esperaos. Sosiegue este dolor de cabeza, esperaos. ¿Qué es eso? Una revista. Variedades. 22 de septiembre de 1917. Señor C. A. Bechica Trujillo. C. A. Bechica. César Abraham Vallejo, seguro se dijo. No remite usted el soneto titulado El poeta su amada, que verdaderamente lo acredita para el acordeón o la ocarina más que para la poesía. Amada, en esta noche ¿te has confundido con los dos maderos turbados de mis besos? ¡Ada! ¿Quién me ha dicho que Jesús ha ayudado y que hoy un viernes santo me dice que mis besos? ¡Oiga! ¿A qué diablos llamo usted los maderos turbados de sus besos? ¿Y cómo hay que tener eso en la crucifixión? ¿Qué diablos tiene que hacer Jesús en estas curadas más o menos infectas? Hasta el momento de la real acarato, su mamarracho, no teníamos de usted otra idea sino de la deshonra de la colectividad lucana. ¡Ah! Y si te estudia su nombre, el vecindario le echaría la suya madería y caería durmiente en la línea ferrocarril que va para abrigo. Un viernes santo. Otra vez un viernes santo. No me morí, pues dije un verso un jueves o dos de otoño. Agradezco tan alentador comentario y tan juicioso crítico rector del buen gusto de medio. Pues señor, y de Lima. Y transformaré el balcón en aplausos. Lima. Lima. Es grave este chorro del Perú. País de choros. De blanco siempre superior. Culturista, inteligente. Cholo es inferior. Sucio y grande. No tanto como el indio, pero por ahí va. Lima. La tres veces coronada villa. Coronada por prepotente, superficial y guachapa. Y me siento tan ajeno como pato en corral de Sánchez. Oh, de dulce rita de Bulco y Capón. Así sea por unos pocos días, volví a Santiago. El pez que necesita escapar de la costa de Matos. Lánguido que desgarre de Vetusta Lea, el dulce ya le viene una guitarra. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, qué hace! ¡Oiga, padre! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿A dónde me lleva? ¿Al cruzado? ¿Qué hice yo? ¡Oh! ¿Incendio? ¿Asalto? ¡Jamás! Yo no he cometido esos delitos. Es cierto, soy amigo de la seriosidad, pero... Oh, ¿cómo? ¡Se me condena! Oh, oh. 112 días. Casi 4 meses. Encerrado en la cárcel infecta. ¡Oh, las cuatro paredes de la celda! ¡Ah, las cuatro paredes habitantes que sin revelo dan mi futuro! Pero nervios. ¡A la brecha! Los cuatro rincones como arrancan las llenas arrojadas extremidades. Vuelvo a Lima. Dejo mi tierra para siempre.
pierde ese camino. Se hubiera imaginado que no volvía nunca más. Lo tomas todo, recito cada abrazo. Lo tomas blanco cada vez. Yo no vuelvo a ver los míos. A cambio, consigo publicar Tris. He almorzado solo y he pedido pan y su casino y agua. Y padre, que el vacundo perdió los ojos, pregunto por el cadáver de Máquina, por los dos españoles conmigo. Lima, persecución, menosprecio, acoso. Aquí no puedo dirigir los tiros de lo que soy yo. Yo soy la gracia incaica que cerró y oro los policías con visión de forzado error y circunta. Adiós, mi Perú. Voy camino a la gloria. ¿Dónde no sé? Roma. Mis genes me empujan en esa dirección. Mis dos abuelos fueron sacerdotes, sí, lo diría, los degenerados sacerdotes. Tengo cuestiones con Cortana, ¿Qué tal, sacerdotes? Ya no se hicieron las incas por el campeonato. Mis cromosomas vuelven a incienso y se pueden cantar en tanto el lugar de guayos. Pues no iré a Roma, abuelo del carajo, ni a París, el ombligo del mundo. Me he golpeado contra todas las tontas y compadezco, y plantaré mi tienda en este ombligo. Levantaré este tope en la orizama de la única camisa que me resta. Hace frío en París. En Santiago contaba con mis trazadas por una llama y esos caldos estrechos de canela y popas. Aquí no tengo donde alojarme ni qué comer. Llegando nomás perdí la libra de oro que mi hermano Néstor me había dado. Bueno, en realidad la perdí. Me la robaron de un bundel. ¡Fuerza, gala! Como era sobaco. El metro funciona hasta la 1:30 madrugadas. Foto. Y con el precio de un pasaje se puede estar calientito durante horas y horas, siendo de un extremo a otro sin salir de la superficie. Después, no queda más que la banca y el bar. Dígame, Juan, ¿cuánto más? Un pedazo de pan tampoco habrá ahora para mí. Ya no va a ser este lo que siempre deseo. Pero tanto tiene que ser tan. Dame algo en este nuevo de distinto, de ver, de vivir, de comer, de ser emocionante. Y después de eso. Pero no hay más que los engaños. Todo el dinero más que se va. Ve aquí que os saludo, te pongo el cuello vivo. En París la primavera es grandiosa. Brilla la carga de Notre Dame, refulge el color en los jardines de Luxemburgo. Y la sonrisa de Oconda se abre de oreja a oreja. ¡Ay, lo que es más importante! Las sonrisas pasan dejando su estrellador y vida. Y se miran. Y se fijan mucho lo bien vestido. Ah, porque a mí me gusta vestir bien. Aunque no haya un cobre en el bolsillo, la camisa está impecable. Y los zapatos bien ilustrados. Yo no soy bohemio. A mí me duele mucho la miseria y ella. No es una fiesta como esta la otra, ¿eh? París en primavera es mejor que el cielo, ¿no es cierto, San Pedro? Tranquilo, chino, que aún no quiero saber nada contigo, Me gusta la vida. Me gustaría vivir siempre así fuerza de barriga, te trate. ¡Hola, burto, yula, burro! ¡Hola! ¡Oh, botella de vino! Vino que vino de esta botella. ¿Cómo me gustaría que esté aquí? Mi andilla y un perrito de junco y capulí.
Rita. ¿Sabían cómo hacer para cocinar con 3 francos? ¿Sabían cómo hacer que la ropa vieja no sea como nueva? ¡Ay, tu mayor ilusión era ir a la playa un fin de semana y volver sumando a calor y a mar para artear con tus vestidas! ¡Ay, Gabriel! ¡Adiós, Gabriel ha muerto! ¡Viva Georgien! ¡Oh! ¡Oh! Esperaos. Esperaos, ya os voy a narrar todo. Esperaos que os llegue todo de cabeza. Esperaos. Georgien es intelectual. Espiritista. Añora con poeta propio, particular, exclusivo. Sudamericano es posible, ya que se tira al santo. Suenan exóticos. Sabonas, plumas, fechas y otras cosas increíbles. Tiene una pequeña propiedad, lo cual no es nada despreciable. Es izquierdista, como todo intelectual que se respeta. También escribe versos, digámoslo así. El día que murió su madre, yo fui a darle pésame y le propuse que venga a vivir conmigo. Ella, después de consultar los espíritus, me dijo que sí. Vino a mi casa, fuimos juntos, felices, comimos felices, color y colorado, este cuento. ¿Esto es un teatro? Oh, sí. ¿Y hay público? ¿Y qué hago aquí? ¿Sueño? ¡Oh, sí! El teatro es un sueño que apasiona. Tanto más que poeta soy dramaturgo. Y en el fondo hay una cosa. Quiero un teatro que sea que dice la comprensión humana. En busca de la verdad, verdad y amor que existe de la verdad real. Y un tejido cósmico e intemporal más verdad que la vida real. Nadie pone ni cosas en escena. Tal vez está lo temprano. ¡Vamos, señores! Si se está representando esto. Y dígame qué es esto, ¿eh? La de Silvanado está el señor X, que sin autorización de nadie se apunta a un lugar dentro de mí, en producción de lo mismo. ¿Ha entrado a saco con qué derecho? ¿Quién se lo ha permitido? ¿Quién se le daba? Creo que se está desfigurando mi imagen como un espejo de feria. Inventa un médico que no soy yo. ¡Este que se muestra no soy yo, señores! Es un producto de una calenturienta tercera de un saqueador que compagina fragmentos de mi escrito con una tijera moza y luego se pone a vomitar sus tramas a través de mi boca. ¿Qué pretende? ¿Tergiversarme? ¿Fabricar un antihéroe? ¡Ah! ¡Oh! ¡Se contra el autor de ese odioso completo! ¡Vamos, señores! Todo hombre grande o pequeño tiene sus cosas pequeñas o miserables, si no, no sería hombre. Ahí está, por ejemplo, San Pablo, ¿eh? Antes de ser santo perseguía cristianos. Y Satanás era pajero. Y no tiene fallas. Según yo, todos los que me conocieron, casi imposible ser amigo por introvertido y callado que soy. Un hombre que todo asunto va de frente al grano. Un hombre a quien le disgustan las conversaciones banales. Un hombre que respeta su intimidad, que parece frío y distante. Aquí hablando hasta los codos. Por eso que comadre Calhoun, escribiendo con una velera en una Ruth. Mon Ruth. Cementerio. ¡Ave César Vallejo! Por eso te saludan. ¡Me voy a España! Me moriré en París por agosero. Un viernes santo. Más dulce que este.